Y ampliamos con otros impactos informativos. El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, recibió al vicepresidente de la empresa china de ómnibus Yutong, Wang Wentao. Durante el encuentro, ambos dirigentes hicieron un balance sobre la presencia de esa entidad en Cuba desde hace 18 años. En su cuenta oficial en Twitter, Marrero Cruz informó que Wentao le trasladó un mensaje del presidente de Yutong, quien le aseguró que la empresa de ómnibus seguirá desarrollándose en nuestro país. De acuerdo con información de la agencia Xinhua, citada por Prensa Latina, el gobierno cubano ha adquirido más de 10.700 ómnibus fabricados por la empresa china desde hace casi dos décadas, cuando llegaron los primeros 12 autobuses de esa marca.